Buenas noches, ante audiencia. Hablamos de una nueva modalidad para transportar droga fuera del país y se trata de utilizar a mujeres atractivas para burlar los controles. Una bella mujer fue detenida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, llevaba casi 4 kilos de cocaína, entrenadora física y maquilladora. Contanos más acerca de este caso con relación a lo que estaba ocurriendo, Elvio, y esta nueva modalidad, porque antes usaban más bien a gente mayor para no despertar sospechas. Es así, en esta ocasión, a pesar del cambio de paradigma que estabas mencionando, ella sí llamó la atención. Y a partir de allí, los controladores, los agentes de la SENAD dieron intervención a la perra Akira para hacer la revisión de su maleta, porque vieron que era la tercera vez en poco tiempo que esta mujer estaba tomando vuelo a Europa. En este caso a Valencia, España, era muy reiterativo. Por eso llamó la atención y ahí vemos justamente la intervención del CAN, donde efectivamente dio la alerta de que allí había algo raro. Revisaron la maleta, había un doble fondo, contenía una lámina. Ahí vemos justamente cómo cortaron los agentes esa lámina y allí contenía casi 4 kilos de cocaína, que para el valor que puede tener en el mercado europeo puede alcanzar los $250,000. Y se valen de estas consideradas mulas, que anteriormente se optaban por personas de la tercera edad para no levantar sospechas, pero ahora cambió este paradigma, mujeres atractivas, que en este caso fue descubierta. Ella es Gloria Carolina Correa Ramírez, 30 años, oriunda de Ciudad del Este y, como decías, entrenadora y maquilladora. Doctor, ¿cómo se atreven a llevar 3 kilos de cocaína? ¿Suele pasar? ¿Qué tal andan los controles en el aeropuerto? ¿Por eso se tienen valor de llevar tanta cantidad de cocaína, doctor? Y bueno, nosotros analizamos caso por caso, ¿verdad? Siempre encontramos flancos. Cuando se detecta, quiere decir que no pasó los controles. Quiere decir que está funcionando el esquema de seguridad que pertenece a todo lo que tiene que ver con el control aeroportuario, DINAC, SENAD, policía. Todas esas instituciones aduanas están instaladas ahí en esa primera parte de ingreso o de salida del país, como en este caso. Quiere decir que está funcionando el esquema de detección. Tenemos diversos perfiles de personas que transportan droga, desde del tipo que te describiste recién hasta personas mayores de diversos perfiles. No podemos estandarizar nosotros este tipo de mulas,